¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chavalería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu! Y vamos a continuar. Como veis aquí, tenemos un mensaje. Un mensaje de haber recibido caramelos. Varios tipos de caramelos, además. Tenemos 3 caramelos vigor, 2 caramelos aguante, un caramelo intelecto, un caramelo vigor plus, creo. Un caramelo... bueno, 7 caramelos ímpetu y un caramelo músculo. Y diréis, ¿esto de qué es? Pues esto es de transferir todos los Pokémon repetidos que tenía, ¿vale? Y aquí tenemos un mensaje de Oak. Por ahora me has enviado un total de 17 Pokémon. Sigue así. Vale, como veis, he transferido todos los Pokémon que tenía, ¿vale? Y me he quedado con el mejor de cada especie, de cada línea evolutiva, podríamos decir, ¿no? Tenía varios Caterpie, pero no me voy a quedar con un Caterpie teniendo Butterfree, ¿no? Lo mismo con Kakuna y Weedle y, bueno, pues con los demás, ¿no? Me he quedado con el mejor Pokémon de cada línea evolutiva. Y sin más, pues con esto comenzamos el episodio de hoy. Sabéis que estamos en Ciudad Celeste. Aquí veis a Chansey detrás. Y bueno, pues vamos a comenzar a investigar un poco Ciudad Celeste, ¿no? A ver qué es lo que encontramos aquí exactamente. Vamos a ver el mapa, que creo que aún no había visto el mapa. Hostia, pues el mapa mola, tío. Mola porque te pones encima y te enseña una imagen de la ciudad, tío. Vale, pero te enseña una imagen de las ciudades que ya has visitado. Me mola eso también. Eso me parece mejor todavía, incluso. Vemos por aquí el Montemón, Ciudad Plateada, aquí tenemos la Meseta Añil, la calle Victoria, esto de aquí que es, la Cueva de Iglet, por supuesto, la Cueva de Iglet. La Cueva de Iglet, que debería aparecer aquí también a la derecha de Ciudad Carmín. Debería, no aparece, no sé. No sé, ya la veremos. Ciudad Fuxa por ahí, las Islas Espuma, Isla Canela, bueno, tampoco vamos a ver aquí todo entero. Y vamos a hablar con la gente del Centro Pokémon, con todos los que haya por aquí por Ciudad Celeste, ¿vale? A ver, hay 2 clases de movimientos ofensivos, físicos y especiales. Sí, vale, gracias. Por cierto, me han dado muchos caramelos, pero no sé para qué sirven estos caramelos. Bolsillo. Tarro de caramelos, vale, aquí. Supongo que están aquí. Efectivamente están aquí. Tenemos caramelo raro, vale, que esto es para subir de nivel. Y vale, después tenemos caramelo músculo, que aumenta en 1 el ataque. Caramelo vigor, aumenta en 1 los puntos de salud. El caramelo vigor plus aumenta uno de los puntos de salud nivel 30 o superior. No sé qué quiere decir eso. Este aumenta defensa, velocidad y ataque especial. Vale, nos falta uno de... no iba a decir, nos falta uno de velocidad. No, de velocidad no, pero de defensa especial sí que no tenemos ninguno. De momento no sé... no sé muy bien cuál es la función de los caramelos. Tendré que investigar un poco. A ver, si realizas intercambios podré conseguir una mayor variedad de Pokémon. Sí, gracias. ¿Tú qué te cuentas aquí? ¿Domador? Vaya, vaya, veo que tu Pikachu está en plena forma. Creo que es más que digno de aprender uno de mis maravillosos movimientos. ¿Qué me dices? ¿Quieres que le enseñe a tu Pikachu alguno? Pikaturbo. ¿Qué es Pikaturbo? ¿Qué es Pikaturbo? No sé qué es Pikaturbo, pero... tiene pinta de ataque especial de este juego. Vale, tiene 50 de potencia. Es de categoría física. Y dice ahí, ataque eléctrico a la velocidad del rayo. Este movimiento tiene prioridad alta y propina golpes críticos. Vale. Claro, ¿qué le quito yo para meterle esto? ¿Por qué es un ataque? ¿Por qué es físico, tío? Podría ser especial, joder. Le voy a quitar la onda trueno, yo creo. Le vamos a quitar, yo creo, la onda trueno. Vale, ¿por qué? Porque este golpe mete críticos, ¿vale? Por lo que dice ahí, el Pikaturbo este mete críticos. Y el Impact Trueno tiene posibilidad de paralizar, ¿no? Evidentemente una onda trueno va a paralizarlo seguro, pero bueno. Con el Impact Trueno no tenemos ahí esa posibilidad. Menudos Bill, dicen que haría lo que fuera para conseguir Pokémon poco habituales. Bill, habrá que ir a ver a Bill. Puede que vayamos hoy. ¿Quieres intercambiar tu Rattata por el mío? ¿Sí? ¡Sí, porque es un Rattata de Alola! Me lo estaba viendo venir. Vale, espérate. Joder, tío, si vas a ver esto no he hecho mi Rattata. A ver, ¿has oído hablar de Bill? Dicen que es un Pokémoníaco. Lo que yo creo es que la gente le tiene mucha envidia. ¿Quién no querría presumir de sus Pokémon? Vale, nos ofrecen un Rattata de Alola. Me lo he visto venir, ¿eh? Me lo he visto venir en cuanto ha dicho cambiar un Rattata por otro. Me lo he visto venir que va a ser un Rattata de Alola. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir aquí a la parte de la izquierda, a la ruta esta. Vamos a capturar a un Rattata y vamos a conseguir a Rattata de Alola. Vale, vamos a conseguir a Rattata con la forma Alola. ¡Adiós! ¡Pero Psyduck! Pero Psyduck, ¿qué haces aquí, compañero? No vimos hallar a ningún Psyduck aquí. Oye, pues mola Psyduck, tío. Psyduck es un Pokémon que mola. Vale, vamos a apuntar. Vamos a apuntar. Vamos a lanzar. Y le vamos a meter un excelente a este Psyduck, que se va a atrapar. ¿Dos? ¿Tres? ¡Psyduck! Tenías que hacerme esto. De verdad.
De verdad, Psyduck. Con un excelente... Psyduck, te vas a poner pesado. Uf, no, no me ha dado tiempo. He tirado, he intentado ahí pillar el excelente, pero no me ha dado tiempo. No le he dado nada, ni siquiera un bien. Y con esto no se iba a capturar. Si no se ha capturado con un excelente, no se iba a capturar con esto. A ver, apuntamos. Y ahí que vamos. Ahí que vamos, madre mía, cómo se me ha ido esa, eh. Madre mía, esa se me ha ido mucho, eh. Las anteriores las he tirado bastante bien, pero esta se me ha ido mucho. Y con esta, que ha sido el peor tiro de todos, atrapamos a Psyduck. Maravilloso. Maravilloso, Game Freak. Vale, bueno, con el FIFA nombramos a EA, con el PS a Konami y con Pokémon pues habrá que nombrar a Game Freak. O a The Pokémon Company, pero bueno, Game Freak. Game Freak. Fuera. Vale, he atrapado a Psyduck. Aparecen Mankeys por aquí, aparece Sandrew. Pero yo lo que quiero es un Rattata. Oye, por aquí salen Rattatas porque yo creo que ayer salió alguno, ¿eh? No me jodas, mira, ahí tenemos un Rattata. Ahí tenemos un Rattata, lo vamos a atrapar y vamos a conseguir a Rattata a Alola con ese intercambio, ¿veis? Por eso hay que hablar con todo el mundo, tío, porque te ofrecen cosas. Vale, el lanzamiento ese ha sido... Vamos a dejarlo en que los lanzamientos están siendo discutibles. Se me están yendo todo el rato. Vale. Vale, es que... Hay que mantener bien la posición cuando apuntas y cuando lanzas y tal, ¿eh? Que no es... No, puede parecer fácil, pero no lo es. Quizá con el Joy-Con es más fácil, pero con la Pokéball es un poco complicado. A ver. Gracias, genial. Y atrapamos ya a este Rattata, ¿no? Por favor, Rattata. ¿Ves? Rattata, ¿en serio, tío? Le vamos a tirar una Framu. Vamos a tirar una Framu porque paso de perder más tiempo con este Rattata de mierda. ¿Cuántos Pokéball nos quedan? 34, vale, tenemos Pokéball de sobra. A ver, vamos a apuntar. Y ahora, Rattata, estás en verde, te meto un excelente y te atrapo. ¿Vale? Ha costado, ¿eh? Ha costado, pero por fin tenemos a este Rattata. Y vamos a cambiar por el Rattata Alola que nos ofrecen. De momento es un Pokémon que no voy a poner en el equipo porque... Sea de Alola o sea de donde sea, sigue siendo un Rattata, ¿vale? Que no se os olvide. Y sí, gana el tipo siniestro y tal, y puede ser... Seguramente es mejor Pokémon que el Rattata y el Rattiken normal, ¿no? En la forma Alola, pero... Igualmente no creo que lo ponga en el equipo. Quizá nos puede servir en un futuro, para el gimnasio de Sabrina, quizá, ¿no? Que es tipo fantasma... Bueno, ya eso... fantasma no, es tipo... Tipo psíquico, ¿no? No sé por qué he dicho tipo fantasma. Vamos a hablar con esta. Y vamos a cambiar aquí los Rattatas. Sí, quiero intercambiar el Rattata. Te voy a dar el Rattata que acabo de capturar. Que tampoco quería darle el mío porque lo tenía un poco subido de nivel y tal. Que ya habéis visto que tampoco es nada de otro mundo, pero bueno. No voy a comprobar el otro Pokémon, vamos a intercambiarlo y ya está. ¡Yuju, qué bien! Pues venga, pongámonos a ello. Primer intercambio de Pokémon de Chigou, Pikachu. Va a ser un Rattata por otro Rattata. Va a ser Rattata por Rattata. Ahí va mi Rattata de canto. Bueno, Rattata global, digamos. Y me da un Rattata exclusivo de Alola, ¿vale? Porque realmente el otro Rattata, pues... Bueno, Rattata no sé si es un Pokémon que aparece en el resto de regiones. En Kanto aparece. En Johto diría que también aparece. No lo sé. Sorprendido, mi Rattata proviene de Alola. La región donde nace un Pokémon puede influir en su tipo y apariencia. Vamos, que la misma especie puede diferir según la región de origen. Sí, bueno, eso solo pasa en Alola. En el resto de regiones no hay nada raro. Vamos a curar. No, no sé si estamos curados, si nos vamos a ir a Puente Pepita. Bueno, podríamos investigar un poco más Ciudad Celeste, pero hemos perdido bastante tiempo con esto, ¿eh? Hemos perdido bastante tiempo con esto. Vamos a curar rápidamente, vamos a ver... Venga, vamos a echar un vistazo rápido por aquí por Ciudad Celeste, a ver si nos ofrecen algo, otro intercambio... Bueno, dudo ya que nos ofrezcan otro intercambio, pero no sé, algún objeto que nos puedan dar, o información, o algo... Algo seguro que puede haber. Vale, esto es el gimnasio. A ver, ¿tú qué te cuentas? ¿Tú también entrenas Pokémon? Atrapar, combatir, qué vida tan dura la nuestra. Bueno, lo que tú digas. Aquí estamos en gimnasio, no sé si puedo entrar ya al gimnasio. Vemos por aquí la piscina esta, ¿no? Y ahí al fondo Misty, ¿qué tal? Hola, aspirante al título, líder del gimnasio de Ciudad Celeste. Misty es muy fuerte y no se anda con chiquitas. Solo puede permitir la entrada a entrenadores que cuenten con al menos un Pokémon de nivel 15 o superior. Si quieres enfrentarte al líder de gimnasio, muéstrame un Pokémon de nivel 15 o superior. Bueno, tengo tres con más de nivel 15. Hostias, le he dado a Chansey. Vale, no me dejes pasar, da igual. No iba a entrar al gimnasio, así que... fuera.
Vale, pues vemos que el requisito es ese, ¿vale? De tener un Pokémon de más nivel 15. ¿Conoce la leyenda de la fuente de Ciudad Celeste? Dicen que si lanzas monedas al agua junto, tu Pokémon te cogerá cariño. Ah, por eso lanzamos monedas y Pikachu se puso así, ¿no? Bueno, a ver, hay un arbusto prácticamente enfrente de la tienda que bloquea el camino, pero parece que se puede dar un rodeo. Sí, efectivamente se puede dar un rodeo. ¿Qué tenemos aquí? Hombre, Bulbasaur, ¿qué haces aquí, compañero? ¿Vos no dais por ahí? No quiero hablar con Bulbasaur, quiero hablar con esta... Me encargo de cuidar Pokémon que hayan resultado heridos, como este Bulbasaur, por ejemplo, que ya está completamente recuperado. Ahora querría encontrar un entrenador que haya capturado muchos Pokémon y en que pueda confiar para que lo cuelgue de atenciones. ¡Ojo que se está viniendo! ¡Ojo que se está viniendo! ¿Te importaría decirme cuántos Pokémon has atrapado hasta ahora? Así que 35, ¿eh? Oye, pues ya que estás aquí, ¿serías tan amable de llevarte este Bulbasaur para que vea mundo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Vamos a tener a Bulbasaur! ¡Nos damos un Bulbasaur, tío! ¿Veis cómo hay que hablar? ¿Veis cómo hay que... hablar con todo el mundo? ¿Visitar bien las ciudades y todo? Hemos conseguido un ataque para Pikachu. Hemos conseguido un Rattata Lola. Y acabamos de conseguir un Bulbasaur. ¿Veis cómo hay que hacer cosas? Hay que hablar. ¿Y aquí? ¿Este se han sido aquí delante de la papelera? No, vale, estoy dando la papelera y no hay nada. Bulbasaur, ¿qué tal, crack? Vente para el equipo, pero ya. Estás tardando, ¿sabes? Estás tardando en meterte en el equipo. Evidentemente voy a quitar a Odis, ¿vale? ¿Qué Odis? Bueno, pues ahí está Odis, pero claro, es que... ¿Vas a comprar a un Odis con un Bulbasaur? Es que no... No tiene comparación, ¿sabes? Vamos a ponerlo de segundo, ¿vale? Por si hay combates dobles y tal, pues que salga Bulbasaur en vez de Pidgey, ¿sabes? Que... Pidgey ahora mismo me está dando muy igual. Aquí tenemos una tienda. Bueno, está la tienda de bicis. ¿Sí? No sé, es que he visto unos dotuos ahí en el cartel y no sabía qué era. A ver, ¿tú qué te cuentas? Estás compilando una enciclopedia de los Pokémon, parece divertido. Bueno, sí, tú sabes. ¿Chansey está ahí atrapado? El hombre que vive en esa casa colecciona bicis de todas partes del mundo. No estoy... ¿Cómo que las colecciona? Esto es una tienda de bicis, ¿no? No sé. ¿Has visto mi colección de bicis? Aquí es impresionante. Eso sí, siento decirte que no están a la venta. Está una geoda si quieres, pero a las manos donde pueda verla. Se mira, pero no se toca. Anda, mira. Me gusta montar a lomos de los Pokémon, pero ir en bici también mola. Vale. Es muy interesante ver todos esos modelos raros de bicis. Pero cuando el dueño de la tienda se pone a explicar sus características, se viene arriba y no se calla ni debajo del agua. Vale. Esta bici de aquí, de verde... Quizá la podamos conseguir. ¡Ojo! Te ha molado el modelo bici, ¿eh? ¿Quieres que te cuente más sobre esta preciosidad? No. Pues vaya, sí, vale, no me cuentes más. Quizá podemos conseguir a ese bici, ¿vale? En el juego, te daban la, en el juego original, quiero decir, te daban la opción de comprar la bici, ¿vale? Pero evidentemente te costaba 1 millón de Pokédólares, creo que no podías comprarla. Entonces tenías que conseguir un vale para la bici. No sé si aquí será igual. Venga, Electrode, tú usas bomba sónica, no te hagas el longis, escúchame. Vale, está pasando completamente ese Electrode. Vamos a seguir hablando. A ver, yo creo que ya con todo lo que hemos visto no nos van a dar nada más, pero... No perdemos nada por mirar y por hablar un poco. Chansey se queda atrapado todo el rato. Vaya sorpresa me he llevado. Se me ocurrió masajearle la cabeza con ambas manos a mi querido Clefairy, y de tanto penello acabó luciendo un peinado con el que estaba la mar de simpaticote. Me emocioné tanto que enseguida... Seguí, dale que te pego. Pero lo único que conseguí es dejarlo como estaba antes. Vale. No sé, nos cuentan historias raras y yo estoy torpe leyendo. Así que nos vamos a ir de aquí. Tenemos aquí la tienda. Eso es una casa sin puerta. No me preguntéis cómo entran ahí, ¿vale? Es una casa sin puerta. Y yo diría que ya sí que sí. Bueno, nos queda la parte de arriba de la ciudad. Que vamos a verla, ¿vale? No hay ninguna prisa. No hay ninguna prisa por pasarme este juego. Vamos a disfrutarlo. Y bueno, ya habéis visto, tío, que nos vienen a hablar con todos. Las medallas no se le entregan a cualquiera, solo los más diestros son merecedores de una. Veo que tú ya has conseguido alguna, no está nada mal, joven. ¿Quieres que te enseñen todo lo que sé sobre las distintas medallas? No. Sí, sabía que este hombre te hablaba de las medallas, pero... No quiero que me hable de las medallas porque ya sé qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? En los diferentes gimnasios. Aquí tiene el patio. ¡Anda, mira, amigo! Tiene un objeto aquí, caramelo raro. Vale. Caramelo raro para subir de nivel a Pokémon. Tengo ya dos, ¿eh? Tengo ya dos, no está mal. De momento no lo voy a gastar, ¿vale? No hay prisa. Vamos a salir de aquí. Y vamos a ver, porque está la casa esta de la derecha, ¿no? Que es la que nos permitía salir de la ciudad. No.
No me refería a esta, me refería a la que hay más a la derecha. Que iremos ahora. Hostia, es el Onix, ¿no? Pero bueno, como es la gente, quería entrar en una tienda Pokémon, pero no me han dejado pasar con mi Onini. Pero sí está muy bien visto que en lugares angostos. En lugares angostos, se vuelve el solito a la Pokéball. Sí, al mío le pasa lo mismo. Y a Chansey, y realmente a cualquier Pokémon le pasa lo mismo. Vale, vamos a seguir por aquí. Con la última casa, porque hay un enfrentamiento con Dark. ¡Hostias! ¡Es la gente Mara! A esta pobre gente le han robado. Según estos 5 enemigos que hemos recabado, esta fechoría es obra del Team Rocket. Para proteger a las víctimas de este incidente tan desafortunado, no permitiré la entrada a esta casa ni a un ratata. Estoy torpe hoy, ¿eh? Es una realidad, ¿eh? Y aquí, efectivamente, hay un enfrentamiento con Dark. ¡Ay, ay! No vas a creer lo que acabo de ver, José Ángel. ¿Qué pasa? Un poke que ha... ¿Qué? Me estaba vacilando, ¿por qué ahora está tan contento? Pues no sé por qué ahora está tan contento, pero vamos a enfrentarnos al entrenador Dark. Saca Pidgey. Bueno, ya sabemos lo que va a pasar con ese Pidgey, ¿verdad? Hola Pidgey, nivel 12. Te saco 5 niveles. Y vamos a probar el Picaturbo este nuevo, a ver qué hace. ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Golpe crítico! Pues vale. Oye, pues no está mal el Picaturbo este, ¿eh? No está nada mal. Me va a sacar un Odis. Me va a sacar un Odis. Y yo a Odis le voy a sacar a Pidgey. Le voy a sacar a Pidgey. Hombre, ya que tenemos... tenemos un combate que... tiene más un Pokémon, puedo cambiar. Puedo sacar a otros Pokémon yo y... Bueno, pues contra Odis vamos a sacar a Pidgey y vamos a reventarlo, ¿no? ¿Qué le podemos hacer a este Odis? Bueno, vamos a hacer ataque ala. Vamos a hacer ataque ala. Estaba a favor y súper eficaz. Y no va a morir, se le va a quedar muy poco, tío. No va a hacer ácido. Uff, golpe crítico con el ácido, ¿eh? Se ha notado el crítico. Vamos con otro ataque ala. Me ha quitado 12 PS. ¿Ha usado una poción, en serio? Si no se cura entero, seguramente lo reviente. Vale, lo reviento. Lo reviento con ataque ala, vale, se ha curado ahí lo que ha podido, pero no es suficiente. Odis cae. Y le queda Eevee. Le queda Eevee. ¿Qué Pokémon vamos a sacar contra Eevee? Pantalla de luz, ¿quién? A ver. ¿Pikachu pantalla de luz? ¿Pikachu pantalla de luz? No, no le voy a enseñar pantalla de luz a Pikachu. Vale, Chansey sube a 11. Me esperaba que la pantalla de luz fuese de Chansey, no de Pikachu. Bueno, va a sacarme a Eevee. Va a sacarme a Eevee. Podría ir con Geodude, ¿eh? No vamos a ir con Geodude. Vamos a ir. Es que con Pikachu tengo la doble patada, tío. Es que. A ver. Yo entiendo que igual queréis ver otros Pokémon, pero es que con Pikachu tenemos aquí la doble patada y vamos a reventar ese Eevee muy rápido. Vamos con la doble patada de Pikachu y quitamos a este Eevee de en medio. Ya tendrá oportunidad otros Pokémon de lucirse, ¿vale? Ya tendrá oportunidad Chansey, ya tendrá oportunidad Bulbasaur, ya tendrá oportunidad... bueno, Magikarp no. Hasta que no sean Gyarados... hasta que no sean Gyarados no va a salir. Doble patada, me hace ataque rápido. Esto es por molestar, ¿no? Esto es por molestar, ¿verdad, Dark? Si es que mira, si es que muero de una doble patada. Me ha hecho ataque rápido por molestar, simplemente. Vale, pues ahí está. Ganamos el combate. Combate sencillo, ¿eh? Combate sencillo. Y el entrenador Dark ha perdido. Pues sí. Ya he conseguido calmarme un poco. Sí, pues cálmate, cálmate, porque te habías venido un poco arriba, ¿eh? A ver, ¿qué te cuentas? ¿Qué ha pasado? Uf, uf. Inspirar, expirar. Perdón, estaba recobrando la compostura. Esto no es propio de mí. Verás, te cuento, se supone que aquí cerca vive un Pokémon maníaco muy famoso, así que decidí entrar porque pensé que igual tenía algún Pokémon raro o algo así. Pues no te vas a creer lo que me encontré. Sí, me lo puedo creer. En lugar del Pokémon maníaco, el vil ese, me encontré un Pokémon que habla como si fuese un ser humano. Qué mal rollito, yo me piro, será mejor que no entres ahí. Bueno, lo que se ha encontrado evidentemente es Bill fusionado con un Clefairy, ¿no? Que es algo que ya vimos. Y aquí tenemos el puente Pepita. Este es el puente Pepita, derrótanos a los 5 y gana un fabuloso premio. ¿Crees que estás a la altura? Pues sí, lo creo. Tenemos que enfrentarnos a estos 5, después tenemos que enfrentarnos al que nos está esperando al final. Y después hay una ruta larga. ¿Qué pasa? Que estos 5 combates son difíciles. Y ya sabemos que la dificultad no es el punto fuerte de este Pokémon Let's Go Pikachu. Venonat... No sé, vamos a hacerle Impact Trueno. Quizá lo tendré que haber hecho otra cosa, no lo sé. Si es que está a nivel 9. Si es que está a nivel 9. Bueno, ya sabemos que la dificultad no es el punto fuerte de este juego. Le saco el doble de nivel. Y además solo me lleva un Pokémon, pues.
Pues me hago el puente Pepita con Pikachu y me hago la ruta entera con Pikachu y me la hago todo con Pikachu, ¿sabes? Es así. Yo soy la segunda, voy a ir en serio. Vale, vas a ir en serio, pero con un Pokémon. ¿Qué me vas a llevar? ¿Un Jigglypuff me vas a llevar? Chica amarga, ¿qué me llevas? ¿Un Psyduck? Joder, encima tipo agua. Encima tipo agua, tío, parece coña, ¿eh? Parece coña, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Le hacemos un Pikaturbo y fuera. Le hacemos un Pikaturbo que tiene prioridad. Y lo de los golpes críticos, yo no sé qué quiere decir eso de los golpes críticos. ¿Quiere decir que Pikachu siempre va a dar golpe crítico con este ataque? Bandos de dos. A ver, hay ataques que siempre dan crítico, ¿vale? La llave corsé, creo que es un ataque, ¿no? De la quinta generación, de Pokémon negro y blanco. De los Pokémon estos que son así karatecas. Uf, ¿cómo se llaman, tío? No sé cómo se llaman, tío. El rojo y el azul, ¿no? Creo que es uno rojo y otro azul. Dos Pokémon de tipo lucha de quinta generación. Y que tienen el ataque este, no sé si es llave corsé, puede ser, o algo así, que siempre da crítico. Pues parece que con Pikaturbo tenemos lo mismo. Oye, pues está bastante chetado esto, ¿no? Porque al final es 50 de potencia, pero siempre da crítico. Es decir, voy a meter más daño, ¿no? Bastante más daño. Además, tiene el estado a favor. No está nada mal. Tenemos a este. Este es un Sandshrew. Este no. A este no le voy a poder meter un Pikaturbo. A ver. Estoy llegando a dudar. En Pokémon GO, realmente, tú con un Pokémon tipo eléctrico sí puedes atacar a un Pokémon tipo tierra. Pero yo entiendo que aquí no le afecta. Quiero entender que en este juego, por mucho que tenga así parecidos con Pokémon GO y tal, yo entiendo que el tipo eléctrico no afecta en tierra, ¿no? Vamos a entender que sí, ¿vale? Vamos a entender que sí. Joven tiro perdido. Oye, ¿me has machacado? Pues sí, te he machacado. He obtenido 3 Pokéball, vale. Llevamos 3, nos quedan otros 2 aquí. Y nos queda ese último, esa era la camisa azul que también se va a enfrentar a nosotros porque nos va a ofrecer unirnos al Team Rocket. Cosa que vamos a rechazar, evidentemente. Molaría poder aceptar, Molaría poder aceptar, tío. Pero no tiene pinta. ¡Miau! Bueno, lo que decía, me voy a hacer a los 5 con Pikachu solo porque solo tiene un Pokémon. Bueno, la dificultad no es el punto fuerte. Quizá hay otras cosas que pueden ser el punto fuerte de este juego. La dificultad no es una de ellas. De hecho, ya sabéis que podéis jugar dos personas. Es decir, puedes hacer un 2 para 1. ¿Vale? Si yo jugase con una segunda persona, si jugase con mi hermano o lo que sea, le haríamos un 2 para 1. Imaginaos la ventaja, ¿no? Que tiene eso. Eso sería una locura, ¿no? Jugar el juego dos personas. Tiene que ser eso una locura, ¿no? Un paseo. Bueno, seguimos. Y aquí tenemos al quinto. Que sí, que va a acabar conmigo, dice. Sí, mañana me lo cuentas, crack. Por aquí, la ruta de la izquierda esta. Bueno, la ruta de la izquierda, realmente es la misma ruta, ¿no? Por aquí creo que salen Abras. Si no me equivoco, salen Abras, ¿eh? Podríamos capturar un Abra. Una la caza, es un Pokémon que puede molar mucho. Growlithe, le vamos a meter un Pikaturbo, ¿no? Venga, Pikaturbo y a ver si lo reventamos. Ojo, ahí va el Pikaturbo, sí. Bueno. Pero es que le hacemos un destrozo brutal. A ver, hay que tener en cuenta que está a nivel 11. Pikachu está a nivel 18. Pero el destrozo que le hace es interesante. Bueno, con Pikachu ya habéis visto, con Pikachu nos vamos a hacer este segundo gimnasio con los huevos, ¿sabes? Pero es que es sobradísimo. ¿Qué pasa, crack? Enhorabuena, has vencido a nuestros 5 entrenadores. Te has ganado un premio fabuloso. El entrenador misterioso te ha entregado una pepita. ¿Vale? A todo esto y que quede con nosotros. Y que quede entre nosotros, perdón. ¿No te interesaría incorporarte al Team Rocket? Y ahí está, se cambia, se pone el uniforme de Team Rocket. Y a ver, somos una organización que se dedica a utilizar los Pokémon como meros instrumentos para nuestros maquiavélicos planes. Venga, únete a nosotros. ¿Vas a rechazar nuestra generosa oferta? No aceptaré un no por respuesta. Únete, es una orden. Tu cara me dice que no estás por la labor. En ese caso te vas a unir por narices, pues menudo soy yo. En guardia. Joder, me has dado una chapa importante para echar un combate. Vamos a decirlo todo. Recluta de Team Rocket te desafía. A ver, mira, recluta de Team Rocket tiene por lo menos dos Pokémon. Pero claro, uno de ellos es Zubat y ya pues. Es como si solo tuviese un Pokémon realmente. Si tiene a Zubat es como si solo tuviese un Pokémon. Vamos a hacerle Pikaturbo. Vamos a reventar este Zubat con un Pikaturbo. Y vamos a ver cuál es el otro Pokémon, a ver si es un Ekans o algo así. Si es un Rattata, le voy a hacer una doble patada con Pikachu y también lo voy a matar de un golpe. ¿Qué me sacas? Pidgey sube a nivel 17, Pidgey evoluciona al 18, porque si al 16 no ha evolucionado, pues entiendo que sí, al 18 sí. Vale, voy a quitarle movimiento espejo, yo creo.
Sí. Voy a quitarle movimiento espejo. Le vamos a poner respiro, que es un ataque bastante interesante. Y que le puede venir muy bien a Pidgey. Vale, y ahora, ¿qué me sacas? Coffin, mira, pues por lo menos cambiamos un poco. Pero claro, ¿qué tengo yo efectivo contra Coffin? Nada. No tengo nada efectivo contra Coffin, vamos a ir con Pikachu. Vamos a ir con Pikachu, porque al final si saco otro Pokémon va a haber problemas, seguro. Coffin es un Pokémon físico, así que lo vamos a hacer Impact Trueno, ¿no? O creo que es un Pokémon físico Coffin y Withing. Así que lo vamos a hacer Impact Trueno, que es especial, y fuera. Cae de un golpe Coffin, ganamos este combate también. Y bueno, pues no hablemos de la dificultad, por favor. Magikarp, nivel 11. Venga, hablemos de Magikarp. Está a nivel 11, que le quedan 9 para subir al 20. Cuando esté al 20 será un Gyarados y ya entonces podremos usarlo. Como Magikarp, sinceramente creo que no voy a usarlo. A ver, con esa fuerza que tienes te auguraba un futuro muy prometedor en el mismísimo Team Rocket. Ojo, cuidado. Mirad arriba a la izquierda, en vuestras pantallas. Arriba a la izquierda. Vale, vamos a seguir con este. ¿Qué manera de desperdiciar ese talento? Vale. ¿Qué es eso? ¿Este hombre me va a ofrecer a ese Charmander? ¿Hola? ¿Vamos a hablar con Charmander? Charchar. ¿Vale? ¡Ojo! No se me da demasiado bien entrenar a Pokémon. De hecho, mira qué débil es este Charmander. Prefiero que lo cuide alguien con madera de entrenador por lo que... Porque lo que es yo... Dime que sí. He logrado atrapar un total de 50 Pokémon. Para confiarte a este Charmander tienes que haber capturado al menos tantos como yo. Vale. ¿Cuántos Pokémon he capturado? ¿Y cuántos tengo que capturar? ¿Puedo verlo en algún sitio eso? Vale, esta es la Pokédex. Especies atrapadas 23. Especies avistadas 35. Vale, y abajo viene Pokémon atrapados 35. Tengo que atrapar 15 Pokémon más para poder llevarme ese Charmander. Ese Charmander va a ser mío. Vale, ese Charmander va a ser mío. Si tengo que capturar Pokémon fuera de cámaras, los voy a capturar. Te he estado observando desde la hierba alta. Oh, vale, ok. Bueno, pues parece que tenemos la posibilidad aquí de conseguir el segundo inicial. Puede ser que Squirtle esté cerca de la casa de Bill. Incluso que me lo ve Bill. ¿Vale? Esto significaría tener un equipo con Pikachu, Charmander, Squirtle, Bulbasaur. ¿Vale? Con los tres iniciales. Más Pikachu, que es el inicial real. Esto, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque se nos puede quedar un equipo aquí de la hostia. Es que menudo equipo se nos puede quedar, ¿eh? Y a esos cuatro, pues ya habría que ver a quién podemos sumar, ¿no? Hombre, un Dragonite podría entrar, pero ahora mismo es imposible, ¿no? Es inviable. Un Alakazam, es un Pokémon que podría entrar muy bien. A ver si encontramos alguna ahora por aquí. Un Golem, podría estar bastante bien. Aquí tenemos a Psyduck. No quiero. Está viniendo Psyduck a por mí, ¿eh? Si no soy rápido, voy a tener que capturarlo. Bueno, pues tampoco. He podido quitarme bien. Tenemos aquí otro Psyduck. Vale, de momento no voy a capturar Pokémon. Me hace falta capturar 15. No me voy a poner a capturar 15 ahora. Vamos a seguir avanzando un poco. Vemos por ahí un objeto. Vemos ahí otro Psyduck, un montañero aquí. Hola, montañero, ¿puedo pasar? Sí, ¿puedo pasar? Vale, me he caído sin querer, ¿eh? No lo he hecho a propósito. No lo he hecho a propósito. Tenemos aquí a Pidgey. Ruta 24, defensa especial X. Vale, bueno, ese Pidgey que se va. ¿Pero qué haces aquí? Tenemos Venonat aquí. Vale, pues tenemos a un Venonat aquí. Hay otro Venonat. Si no capturamos a este, capturamos al otro. O si no, capturamos a los dos y ya está, tío. Capturamos a los dos. A ver. Empezamos con los problemas. Vale, esa no ha ido tan mal, pero no le he dado ni genial ni nada. Vale, complicado. A ver. No, Venonat, por favor, no te muevas, tío. Bueno, me ha faltado girarlo un poco más a la derecha. Tirar un poco más diagonal, 3. Casi. Oye, Venona, ¿te vas a poner pesado? Ah, pues no, no se va a poner pesado, va a huir. No, pues me parece correcto. Vale, acabo de tocar con Psyduck. No pasa nada, no pasa nada, captura a Psyduck y ya está, tío. Capturamos a Psyduck, que es un Pokémon interesante. Aunque ya tengo uno, pero me hace falta capturar 50, ¿vale? Así que... Psyduck, eres bienvenido. No, lo que no es bienvenido es ese lanzamiento. Eso sí que no es bienvenido. A ver. A ver, porque no los estoy tirando centrados, para nada. Estoy pensando ya en tener a ese Charmander en mi equipo, tío. Quiero a ese Charmander ya. A ver. ¡Uf! Lo que ha faltado nada para ser ahí un excelente, pero al límite, límite, que eso tendría que considerarse perfecto. Yo creo que se ha capturado solo por eso, ¿eh?
Psyduck atrapado, ¿vale? No era el objetivo era Venonat, pero bueno. Se ha puesto Psyduck delante, pues atrapamos a Psyduck. Tampoco nos vamos aquí a enfadar ahora. Doble bofetón, quiere aprender Tansy. No sé qué ataques tiene. Destructor tiene 40 de potencia. Doble bofetón tiene 15. Uf. Doble bofetón puede salir bien como puede salir muy mal. Vamos a enseñárselo, ¿vale? Vamos a enseñárselo porque el látigo no es un ataque que vaya a usar. O al menos no creo que vaya a usar. Y aquí tenemos a Psyduck, que se envía a la caja, vale. Se envía a la caja a Psyduck, pero yo quiero a Venonat. Yo quiero a Venonat, que no haya atrapado a Venonat antes. Se ha escapado. Vale. Venonat salvaje te corta el paso. Vale, Venonat salvaje. No te pongas pesado, por favor. Vale. Uff, el lanzamiento era bueno, El lanzamiento era bueno, se ha quedado muy cerca de ser un genial, o un excelente incluso. Y al final le voy a tener que tirar una super, ¿o qué? ¿Cómo vamos de Super Balls? Tenemos 11. Vamos a seleccionar. Vale. Con la Super Ball, no, veis que el rango es verde. No haría falta siquiera tirarle una frambu. Lo que pasa que, claro, esto es una Super Ball. No podemos desperdiciarla. No le he dado genial, ni excelente, ni le he dado nada. 2, 3. No me jodas que te estoy tirando una Super Ball, Venonat. Venonat, me estás jodiendo. Oye, eso ha sido un bien, por lo menos. Ha entrado dentro de... Uy, aquí vamos a pedir... Aquí vamos a pedir el bar. Acabo de gastar 2 Super Bowls en este Venonat. Está pesadísimo. Está pesadísimo. Adiós, pero ¿cómo se ha ido para allá? Oye, en serio. Yo no entiendo, tío. Lo del apuntar... Hay veces que apunta bien. Mira, tío, estoy apuntando así, ¿vale? Estoy apuntando completamente recto. A ver, cuando saltes al medio, te la tiraré al medio. Te la tiraré al medio, no le he dado nada otra vez. Y este Venona se está poniendo pesadísimo. Gracias. Gracias. No ha sido mi día lanzando balls hoy, ¿eh? No, para nada. Pero bueno, hemos atrapado a este Venona. Nos llevamos aquí otro Pokémon registrado en la Pokédex y otra captura más que nos va a servir para conseguir a ese Charmander que conseguiremos seguramente en el siguiente episodio. Vamos a terminar con este enfrentamiento contra el montañero. Vale, el enfrentamiento este va a ser una tontería, ¿no? Este combate va a ser bastante sencillo, ¿verdad? ¿Vas a tener un Pokémon quizá? Sí, tiene un Pokémon para variar y tiene un Onix. Hombre, un Onix es interesante, pero es que no nos va a hacer nada, ¿sabes? Es que tengo a Pikachu. Y con un Pikachu le voy a ganar a un Onix. Nivel 14, ¿eh? No está mal de nivel. Hombre, a ver, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a Brock, nivel 12, y eso fue ya hace bastante tiempo. Y está un poco flojo, sí que va este Onix. Vale, 2 golpes, lanzarrocas. Bueno. No, es que bueno, no, es que me quedan 34 PS y el Onix está a menos de mitad de vida, que va a morir ahora con esta doble patada. Vale, pues ahí está. Pues ahí está, Onix fuera, ganamos el combate, nos llevamos ¿qué? Nos llevamos pasta, ¿no? Y experiencia importante. Nivel 19 Pikachu, ¿subirá Pidgey? Ojo, ¿subirá Pidgey? No, sube Yield sí que sube, no sé qué nivel evoluciona Yield, la verdad. No tengo ni idea, derribo, quiere aprender derribo. Vamos a quitarle el rizo defensa. Vamos a quitarle el rizo defensa, que bueno. Bueno, realmente el rizo de defensa puede ser bastante interesante. No sé, si más adelante vemos que puede ser interesante, se lo enseñaremos. Se lo recordaremos en un movimiento y ya está. Pues después de enfrentarnos a este montañero, vale, lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Haré lo de capturar 50 Pokémon, vale, para tener a ese... Para poder conseguir a ese Charmander. De hecho, capturaré más de 50 por si acaso. Aparece también un Squirtle. Porque ya hemos visto, para Bulbasaur creo que pedían 35. Para Charmander, 50... Puede ser que para Squirtle 65, 70... Por ahí andará, ¿vale? Así que capturaré bastantes Pokémon para poder conseguir a Charmander, que no lo voy a conseguir hasta que no estemos en el siguiente episodio. Y con Squirtle pues haré lo mismo, ¿no? Intentaré capturar más de 50, ¿vale? Unos 60 o así, para, si tenemos la posibilidad de conseguir a Squirtle, pues... conseguirlo ya en el siguiente episodio también. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Disimular, sé que quieres echarte a llorar, pero...
pero sola no estás, porque yo llenaré.